Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo agregar otras cuentas de Gmail a un mismo teléfono celular. Hazlo así. Antes de comenzar, quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo, donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Los distintos sistemas operativos que tienen los dispositivos móviles han sido diseñados para darle a las personas facilidades de uso. Por ello, ahora puedes añadir más de una cuenta de Google en un mismo equipo. De esta manera puedes realizar diversas acciones sin complicaciones. Una de las cosas que debes considerar es la cantidad de cuentas Gmail que puedes tener en un mismo teléfono. En este sentido, dicha plataforma solo te permite crear y tener un máximo de 4 cuentas por número de teléfono. Esto quiere decir que si posees 2 números en un mismo dispositivo, podrás tener hasta 8 cuentas de Gmail. También debes saber que mientras más actualizado sea tu equipo, el proceso que debes hacer para añadir y gestionar tus cuentas de Gmail será mucho más sencillo. Además, al elegir una cuenta empresarial, el límite de cuentas que puedes crear de este tipo es mucho mayor que la que te mencioné anteriormente, pues dicha cantidad corresponde a las cuentas personales. Para que puedas agregar una cuenta Gmail desde tu dispositivo Android, lo primero que debes hacer es ingresar en esta plataforma e iniciar sesión en tu cuenta. Una vez dentro, presiona sobre tu foto de perfil ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego selecciona la alternativa que indica agregar otra cuenta y elige el tipo de la misma, ya sea Outlook, Hotmail, Live, etc. Si no encuentras el servicio que deseas, entonces oprime sobre otros. Aquí debes colocar tu huella para activar el proceso. Posteriormente agrega la cuenta que quieres, luego debes presionar en siguiente y colocar la contraseña para continuar. Si tienes un dispositivo iOS, entonces debes ingresar en la aplicación de Gmail y presionar sobre tu foto de perfil. Luego oprime sobre usar otra cuenta, escoge el tipo de la misma. Finalmente sigue las instrucciones que te da el asistente virtual, que son similares al anterior caso. En caso de que desees eliminar alguna cuenta de cualquiera de tus dispositivos, solo tienes que ingresar en la aplicación, presiona sobre tu foto de perfil, luego entra en la sección de administrar cuentas de este dispositivo y así tendrás acceso a todas aquellas cuentas activas. Por ello debes seleccionar la que deseas eliminar y presiona sobre la opción quitar cuenta. Si tu equipo no te permite agregar otra cuenta de Gmail, es posible que ya hayas excedido el límite de la misma o que tu dispositivo móvil esté presentando fallas. Por ello es recomendable que encuentres la causa del problema y si este tiene que ver con tu dispositivo, entonces es recomendable que lo reinicies de fábrica y agregues nuevamente tu cuenta de Google. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.